En este video os voy a enseñar el mejor game user settings que tenéis que usar ahora mismo para mejorar el rendimiento de Fortnite. Así que os recomiendo bastante que veáis el video hasta el final para saber cómo utilizarlo correctamente y cuál elegir. Básicamente porque he hecho tres, dependiendo del PC que tengas más o menos, por así decirlo, y así tú ya eliges el que más te convenga. Lo único que vas a tener que hacer va a ser meterte a mi Discord, que lo tienes en la descripción de este video. O si no, en mi página web. Así que primeramente voy a enseñarte a cómo descargarlo y luego a cómo usarlo y cuál deberías elegir. Cualquier duda me la dejáis en los comentarios y aparte de eso decirme qué tal os va la nueva season. A cuántos FPS ibais antes y a cuántos vais ahora. Eso sí, tener en cuenta de que Fortnite cuando saca una nueva season va un poquito inestable, así que es un poquito normal, así que no os preocupéis, porque seguramente luego la arreglen. Dicho todo eso, vamos al escritorio para enseñaros dónde tenéis que descargarlo y luego cómo tenéis que colocarlo. Así que vamos a ello. Vale, para empezar, cuando ya estemos en el escritorio, vamos a descargar este archivo que os lo voy a dejar en mi Discord. Tenéis el link de Discord en la descripción de este vídeo o también lo tenéis en mi página web. Así que vamos a empezar. Una vez que estés dentro de mi Discord, vas a venirte a descargas, como te he dicho, y por aquí vas a tener el archivo. Lo descargas, vas a necesitar WinRAR para poder extraerlo, clic derecho extraer, y te van a salir estos archivos. Antes de continuar con el vídeo, quería preguntarte si estás interesado en optimizar tu PC para así mejorar tus FPS o estabilizarlos, reducir el delay y aparte de eso solucionar los bajones de FPS que son tan molestos. Si es así, esto te interesa. Vas a irte a mi página web, que es zparcero.com, y aquí vas a tener diferentes apartados. Los dos primeros son las optimizaciones personalizadas que yo hago, que son estos dos servicios, Elite Tweak y Unreal Tweak. Ahora mismo vas a ver en pantalla lo que ofrece cada una y ya de eso tú vas a elegir el que quieras. Te voy a dejar en la pantalla un código de descuento que va a estar por tiempo limitado, que es FNCS. Cuando vayas a hacer el pago te va a hacer un descuento, así que ya sabes. Tengo más de 200 clientes satisfechos con estas optimizaciones, así que ya sabes. El siguiente apartado es el de bajar el ping. Son dos programas muy populares que usan los profesionales hoy en día, que son Esinlag y Jira. Tienes 3 días gratis en el link que te dejo en mi página web, así que si estás interesado ve a verlo, sea de la región que seas. Hay muchos profesionales que lo usan, así que ¿por qué tú no? Y por último es el pack de optimización. Una vez que estés aquí, tú vas a elegir cuál es el método que quieres hacer, ya que este pack de optimización vas a poder conseguirlo de la siguiente manera. La primera es si te haces miembro a mi canal de YouTube, la segunda es si te haces suscriptor a mi canal de Twitch con Prime, que es totalmente gratis, y la tercera es si usas mi código parcero en la tienda y haces una compra con mi código. Tienes que enviar todas las pruebas que tengas aquí por code parcero en mi Discord. Una vez que los tengas extraídos, te van a salir estos archivos que vas a tener que elegir tú, como te he dicho hace un momento, cuál te convenga. Básicamente he puesto estos nombres para que se sobreentienda, pero bueno, lo que he hecho ha sido quitar muchas cosas que vienen activadas en Fortnite de por sí y que nos van a hacer falta. Y aparte de eso, luego también otra cosa que hay que destacar es el tema de la resolución 3D y aparte de la resolución que tiene en cada game user settings. Es muy sencillo de entender. Así que bueno, yo por ejemplo, básicamente voy a daros un ejemplo del PC gama media, por así decirlo. Vamos a meternos y aquí en el caso de que a ti no te guste la resolución que yo he puesto, que es la 1680x1050, que es una que yo recomiendo bastante, la puedes cambiar sin ningún problema. Lo que debes tener en cuenta es que cuando tú vayas a usarlo en el juego tienes que también tenerlo en el escritorio, ya sea desde el panel de control de NVIDIA o en el de AMD o mediante CRU, que CRU es un programa que es para poner una resolución estirada como nativa básicamente. Así que sí o sí, si vas a usar otra resolución o la que te viene aquí, debes tener esta resolución tanto dentro del juego como fuera del juego, para luego no tener ningún problema. Así básicamente con todos. Y cómo se pone, cómo usas tú este Game User Settings, básicamente vas a venirte aquí, vas a poner ejecutar, te va a abrir esta pestañita y vas a poner el siguiente comando. Vas a meterte a Fortnite Game, Save, Config, Windows Client y ya por último vas a tener que reemplazarlo. En este caso sería este de aquí. Le das a reemplazar y ya estaría, muy sencillo. Yo en mi caso no lo hago porque tengo el otro de aquí, básicamente. Es muy sencillo, lo reemplazas y en el caso de que quieras ponerte otra resolución la cambias sin ningún tipo de problema. El resto de configuración que tienes ahí no se te va a cambiar, básicamente. Entonces yo ya te digo más o menos que de por sí la gran mayoría de gente debería ponerse este de aquí para probar qué tal va, y si tienes un PC muy malo pues obviamente elige este, ya que tiene una resolución muy baja, le he quitado más cosas y aparte de eso también la resolución 3D es mucho más baja. Vas a perder calidad visual en el juego, pero bueno, mientras sea jugable, ¿no? Pues no importa mucho. Y ya está. Luego lo que recomiendo bastante es cuando os vengáis aquí al launcher de Epic Games y saquen actualizaciones, verifiquéis el juego. Lo verificáis. Siempre recomiendo hacer esto cuando sacan alguna actualización o una nueva season, para que así, si tenéis problemas y demás, os lo solucione, por así decirlo. Que no tiene por qué, pero bueno, os puede echar una mano. Y ya luego de eso ya podéis jugar y podéis probar qué tal os va. Dejadme en los comentarios cuál es el que habéis usado vosotros y cuál ha sido vuestro cambio. Y ya estaría, este vídeo ha sido bastante cortillo, pero bueno.
Aparte de eso, ya sabéis, si queréis una optimización personalizada conmigo, meteros a mi página web, ahí tenéis toda la información. Y en el caso de que queráis el paquete de optimización avanzado, que es el de la nueva season, ya sabéis, tenéis los pasos en mi página web también. Ya sea si te suscribes a mi canal de Twitch, te haces miembro a mi canal de YouTube, o si usas mi código parcero cuando te compres el pase de batalla y me pasas un vídeo por Discord. Una vez que verifiquemos que hayas hecho todo bien, vamos a darte este rol de aquí, para que así tengas acceso a estas nuevas secciones de aquí y así puedas descargarlo y ejecutarlo sin ningún tipo de problema y así optimizar tu PC. Está disponible para todo el mundo, básicamente. Así que gracias por ver el vídeo, chavales. Nos vemos en el siguiente. Ya cualquier cosilla me lo dejáis en los comentarios. Así que hasta luego.